¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos a Enigma 51. Qué dicha estar por aquí compartiendo con todos ustedes de nuevo. Bien, este mes de noviembre se cumple 64 años del lanzamiento del primer ser vivo hacia el espacio. Este pasado 3 de noviembre se cumplieron 64 años del primer cosmonauta al espacio y no queríamos irnos sin que termine este mes de noviembre, y ya que estamos de vuelta no queríamos dejar pasar este mes donde se cumplen años del primer ser viviente que fue al espacio, un destino que quizá lamentablemente no fue el mejor para este ser que cruzó el espacio, y los referimos a la famosa y única y heroína perrita Laika. Fue el programa espacial soviético quien la reclutó y la entrenó para recluirla en la nave Sputnik 2. Laika la encontraron como una perrita callejera de las calles de Moscú que vagaba constantemente por esas calles. En ese entonces los científicos soviéticos optaron por utilizar los diversos perros callejeros que vagaban por las calles de Moscú, ya que decían que estos animales están más acostumbrados a soportar las condiciones extremas de frío y de hambre. La nave espacial Sputnik 2 fue la segunda nave espacial en ponerse en órbita sobre la Tierra, aproximadamente a las 2:30 UTC del 3 de noviembre de 1957. Estaba preparada una cápsula cónica aproximadamente de 4 metros de alto, incluyendo una base de 2 metros de diámetro, incluyendo varios compartimentos destinados a alojar transmisores de radio, un sistema de telemetría, una unidad programable, un sistema de control de regeneración e instrumental de medición científico. En la cabina diseñada y separada del resto, se encontraba alojada viajando la perrita Laika, que pesaba unos 6 kilos. La cabina presurizada del Sputnik 2 le permitía estar acostada o estar de pie, que también se encontraba acolchada. Tenía un dispositivo regenerador de aire que le proporcionaba oxígeno. Su comida y el agua se encontraban en forma de gelatina. El animalito estaba sujetado por unos arneses. Una bolsa especial diseñada recogía sus excrementos, teniendo en su cuerpo también unos electrodos que monitorizaban los signos vitales de Laika. Hubo un primer informe temprano de telemetría de sus signos vitales que indicaban que Laika estaba agitada en el espacio pero continuaba comiendo. Lamentablemente, este era un viaje solo de ida, no había posibilidad de retorno a la Tierra. Por eso los científicos planearon sacrificarla después de 10 días en órbita. Mas sin embargo, en octubre del 2002, un nuevo informe reveló por las fuentes rusas que Laika habría muerto a las pocas horas, esto debido al sobrecalentamiento y al estrés que le generó toda esta situación. La misión le dio a los científicos los primeros datos del comportamiento de un ser vivo en el espacio, pero a un costo lamentable. Entre 1951 y 1958, la URSS envió al espacio a 36 perros callejeros. Pensaban que estos animales ya habían asumido soportar las terribles condiciones a las que serían expuestos. Después del viaje de Laika, el programa espacial ruso no dejó de poner en marcha y enviar más perros al espacio. Al menos 12 perros más fueron enviados al espacio, regresando con vida solo 5 de ellos. Y es ahí donde inició la carrera espacial, donde también los Estados Unidos harían sus pruebas también con animales. Es por eso que quisimos en este mes rendir honor y recordar el sacrificio de hace 64 años al primer ser viviente en el espacio, la perrita Laika, quien no pidió tener un destino como este, y por todos los seres vivientes, los animalitos que han sufrido por en el nombre de la ciencia.
64 años desde su lanzamiento, la perrita cosmonauta Laika.